No,
era Valerio, de 50 años de edad, quien supuestamente perdió la vida al decidirse atarse de un cable debido a hipoxia cerebral por asfixia por ahorcadura. Ahorcamiento. Pero como presenta moretones y trauma contuso en, a nivel maxilar superior e inferior, lo hemos precisado a mandar a la patología forense para realizarle, que se le practique la autopsia y necropsia correspondiente para determinar fundamentalmente y profesionalmente la causa fundamental. ¿Qué tiempo tiene? Se estima que todavía. Aproximadamente de 13 a 15 horas. Doctor, en un lenguaje llano, la masa que usted habla médicamente, ¿cuál es esa parte que usted pudiera explicarle? La parte donde tiene los... La parte donde usted mencionaba, ¿de tiene los moretones? Los moretones, la parte, doctor. Tú sabes que se nota la escoriación que presenta el cordón a nivel de la región cervical, anatómicamente hablando. Y también tiene moretones en la cara y en la maxilar superior e inferior, que es esta parte. ¿Qué edad tiene la señora? 50 años. ¿Me repite el nombre de ella? Isabel Madera Valerio, de 50 años de edad. Gracias. 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 ¿Tú sabes? ¿Qué te digo? Es zoológico. Vamos para allá hoy. ¿Está bien? Ya está viva.